qué rico. Menos mal, menos mal que llegó Cristina. Dani, después ¿qué, de, ¿qué te pusiste, Dani? Después, no, soy yo. Después de días, ¿o sos vos, Lucas? De semanas, hay buen olor en el estudio de arriba. El Fitlot, que es lo de Longobardi, ¿no? Qué ese olor a toro que hay todo el tiempo acá, un toro cansado, Cristina, que venía de pastear. Qué bello aroma, qué rico aroma. Rico. Entró, aromas de Arabia. Entró el perfume. Aromas de Arabia. Y trajo es árabe, a Cristina. ¿No? Es árabe. ¿Qué es? ¿Viste árabe? ¿Cómo lo saqué, eh? Pero en realidad me trajeron de regalo de una amiga que viajó a los Emiratos. Ah, mira, ¿lo sacaste en serio? Sí, porque yo traje. Pero viste, dice que en los mercados que se compran esos aceititos. Te digo, que son en los mercados, sí, claro. Emiratos Árabes y Arabia Saudita tienen los mejores perfumes del mundo. Y son aceites. Aceititos, sí. Y tenés galerías llenas de frasquitos. ¿No tenés eso acá? No. Ah, qué lástima, No, es una locura. Oh, muy lindo. A ver, claro. Espera, quiero oler en vivo. Permiso, O sea, no es un perfume. No es un perfume de marca, digamos. No. Te los venden, es tipo un aceite que te los venden en unos frascos. Un aceitito, que aparte le pones una gotita y te parece que no es nada. Y se traspasa por todo el ambiente. Las mujeres y los varones tenemos que estar perfumados. Sí, claro, sí. ¿Cómo garpa? Hay un diferencial del 200%. La gente que huele bien se... El perfume puede. Por ahí con este perfume me aceptan salir a bailar. No, vos llegaste, te sentaste. Me escribió todo el mundo por eso. ¿Cómo no bailaste? Le digo, no bailo. No, yo tampoco. Dos papelones. Por contrato no puedo. No me deja Infante. Todo el mundo. Me dice, ¿cómo no vas a bailar con Cristina Pérez? No se puede. Pero fue un buen momento. Sí, claro. Para mí no. Yo quedé ahí. Igual veniste vestida de rapera. Podemos sortear el dancing en el estudio. Claro, ahí vine de rap. ¿Metiste? ¿Pero venís de algún lugar en particular? No, pero la calle... Porque vos sos más formal en general. ¿Por qué tenés ese look? Hoy pasó algo. A ver, describamos a la gente que no lo está viendo, Lucas. Vino vestida toda de negro, con pantalones tipo cargo, sedosos los pantalones. ¿Pantalones qué? Tipo cargo, ¿no se llaman los que tienen bolsillo acostado? Sí. Tipo cargo. No ¿cómo sabe de moda el señor? No unas zapatillas muy lindas. Sí, estás informal, pero bien. NB de correr y una camisa negra un también. Moderno. Tenés una, estás vestida tipo Emilia Mernes. Estoy para... ¡Ah, la pelota! Estás look Emilia Mernes. Estoy para un acorio con Tini. Exactamente. Y la pregunta es, ¿por qué, Cristina? ¿Por qué te vestiste así? Porque vi el día. ¿Qué estás a chapotear. No. Yo te conozco. No sé, te conozco. Por ahí tenés algún evento, algo. No. Salí tarde. Un operativo. ¿Viste cuando dices? Lo que había. Esto. Mentira, eso no es Me agarré el pelo, me até el pelo porque no llegaba. Eso es mentira. No, es imposible improvisar así. Yo sí, yo improviso, agarro remera negra y chao. Está toda re bien combinada. Pero el perfume. El perfume va. El perfume es buenísimo. Totalmente. ¿Vos qué perfume usas, Lucas? Hoy me puse uno que se llama el del Monte Blanco. El del Monte Blanco. No, en serio, me puse. Sí. ¿Y qué? No. Me puse no poco. Quedó, ¿no? No, se me está acabando el frasco. Tengo que abrir otro. No quería abrir otro. Es un poquito. Cada vez que abro un perfume, digo ahí la gran. Claro. Pero ¿cuántas veces te pones el perfume? Todos los días. Bueno, pero ahora están muy caros los perfumes importados. Todos los días hay que perfumarse, ¿estamos de acuerdo? Sí. Pero no hay que exagerar. Tiene que un poquito. Un touch. Personas que se llenan de perfume, feo. Porque aparte saturan el propio aroma del perfume. Claro. Tiene que ser algo sutil, porque si no... Esa es otra cosa que perdimos. Y también, ¿dónde ponerse perfume? ¿Dónde? Muy interesante este tema, ¿eh? ¿Dónde te Me lo enseñó alguien que tiene olfato absoluto. ¿Quién tiene olfato? Nelson Castro. Se rían, boludo. Tiene huele, sabe oler, Nelson. No es oído, no, oído absoluto. También, lo de Nelson es todo absoluto. Longobardi tiene olfato. Sí. No, pero en serio... ¿Qué es? ¿Dónde hay que la conoces a Inés Bertón? La del té. Bueno, es media mierda. No sabemos quién es. ¿A qué se dedica? ¿Hace té? Tilosofía. Ah, Tilosofía. Bueno, sí, Inés, por unos dolores de cabeza tremendos que tenía, buscando qué le pasaba y uniendo cuestiones, llegó al diagnóstico de ella que tenía olfato absoluto. De hecho, se fue a estudiar para perfumista, termina siendo... combinando sus pasiones. Claro. No, viste, la marca de té, que es como un blend de distintas hierbas y todo eso, está basado en esta capacidad que tiene ella. Ah, mira. Y ella me contó, en una nota que le hice, los lugares donde hay que perfumarse, que a veces la gente se equivoca. Buen tema, ¿eh? Porque se pone perfume... A ver, ¿puedo decir yo? Sí. Y vos me decís si está bien o está mal. Sí. Obviamente acá, digamos, en el cuello. No. Pero no es cualquier lugar del cuello, es sutilmente atrás de la oreja. Atrás de la oreja. Punto. No es lo mismo adelante en el cuello Acá en el cuello no. No, es sutilmente atrás de la oreja.
un puntito. Atrás de la oreja. Una vez. Listo. Claro, un puntito. No. Después viste que algunas personas se ponen acá en la muñeca y se refriegan. No, yo no. Yo no. No hay que refregarse. No hay que refregarse. Es un puntito. Acá en el... Un puntito. Y apenas si querés, tocas muñeca con muñeca. Ok. Y después, te hago una pregunta. Así. Sí. No. No. En el cuerpo, así. Eso es de Virgo. Olvídate, es de Virgo. Claro, eso es para el desodorante, ¿no? Sí, te tiro todo encima para oler mejor. Nah. ¿Cómo es? Tiene que ser un sniper, tiene que ser ahí. Bueno, pum. Pero te queda todo, ¿no? Bueno, así no. Ahora en un rato le voy a terminar llamando a Inés para que hable. Es un temón. Es un temón. ¿Cómo perfumar? En las piernas, ¿no? Pará. Vamos de a poco. Después. Acá donde el brazo se pliega en el codo, acá porque... si querés, también, un puntito. Mira. Acá nadie te huele. Nosotros tenemos pero peluso, el más sensual. Guarda. El más. Cuidado que están los chicos. Graba acá a mí. El más sensual es atrás de la rodilla. ¿Eh? Sí. No llego, Cristina, atrás de la rodilla. La verdad, me sorprendiste. En el pliegue. No era lo que yo estaba pensando. Pero eso es para una noche romántica y de pasión. No sé, yo les digo los puntos. ¿Quién te huele? Vos sos empleado administrativo, trabajás en Avenida Paseo Colón, no va con la rodilla perfumada. Yo les digo los puntos de ahí ustedes. Pero perdóname, vos te los administran. Claro, nadie te huele atrás de la rodilla. Yo les digo los puntos y ustedes los administran, qué sé yo. ¿En la espalda no te pones? Sí. No, ¿y para qué en la espalda? Que haces, te torces, haces una contorsión. Ah, porque me imagino que el de atrás de la rodilla... No. Y bueno, pero ustedes no andan con falda. Supongo que eso tiene que ver con que la mujer viste con falda. ¿Puedo hacer una pregunta? Hay gente que se perfuma... Los genitales. Les iba a decir, las partes íntimas. Sí, ¿eso está bien o está mal? Yo creo que los perfumes pueden ser irritar esas zonas. Me parece que son zonas más para los aceites, las cremas... Claro. Gente paspa. Hay que aceitarse ahí abajo también. No seas bestia. No, pero vos dijiste que lo vas para aceite. Yo quería entrar en este tema, pero bueno. Cuidado, pero con Lucas no se puede. No, bueno. ¿Vos te depilás? No. Uy, qué fuerte. Es un gran tema. No, porque tengo grandes debates con amigos de que grandes debates sobre grandes debates. Un tipo serio no se depila. Un tipo serio no se depila. Estás al límite si te depilás. Depilarse es de. A mí me contó mi depiladora. ¿De qué? ¿Depilarse es de qué? Sí, te depilás, boludo. Ya está, te saqué la ficha. Estás al límite. Está todo depilado. Estás al límite si te depilás para mí. Bueno, claramente. La realidad es que en las peluquerías o en los centros estéticos, sí. Sí, centros estéticos, cada vez más hombres piden depilación. Sí. A mí me parece muy raro. Yo todo lo que sea antinatural es el final del macho, o sea, claramente. Dios puso pelo ahí por una razón. Si vos te depilás la cola, ya está. No, la cola, no. Nadie estaba pensando en la cola. Ah, no, vos estabas pensando en la cola. Sí, claro. Se van a lastimar. Pero hay gente que se depila. Hay tipos que se depilan la cola. No, también. Las mujeres sí. Las mujeres se depilan. No, yo conozco tipos que se depilan la cola. No, la cara de Cami es como... ¿En serio? Estamos hablando. Sí, ¿y cómo te lo contaron? O sea, ¿en qué contexto te dijeron? Algún futbolista, Daniel. Bueno. Che, Daniel, me depilé la cola, te dijo. Se ha escuchado. No fue así. No fue así, pero... ¿Cómo está la inflación? Sí, vos también te depilaste la cola. Ay, terrible. No, pero escúchame. Estamos hablando de la parte de adelante, Dani. Acá, el pecho. Adelante, Dani. Abajo. A mí no me gusta. En la depiladora se llama la tira de cola. La tira de cola. O el cavado. El cavado, el famoso. ¿Y por qué abajo? Y el brasilero es el wox, ¿no? El total wox. Son boludos. No lo sé. Pero no, porque es una cuestión que quieren verse más grandes. Dicen, hay mujeres que dicen que les gusta más que esa zona esté menos expuesta a la cabellera. Es un estudio de quién es. Es de Stanford. De Stanford. Yo he tenido novias que me han pedido y dije, de ninguna manera. Bajo ningún punto de vista. ¿Y vos quién sos? Dije, Dios puso ahí pelo y tiene que estar el pelo ahí. Lo metió a Dios. Obviamente. Dios puso dije como Milei, el creador puso pelo ahí. Por alguna razón, no me lo voy a sacar. Son las fuerzas del pelo. No, pero tengo muchos amigos y me ha pasado en fiesta de cumpleaños que se armó un debate. Vos te depilaste. Y hay como un 70% que se depilaba ahí. Cada abajo. Vez son más los varones. A mí me parece antinatural.
Perdón, y una pregunta bien, más. Bien, Morando. Pecho. Nah. Pecho, no, sí. No, no me saquen el pelo del pecho. Hay muchos varones no. que se están depilando no, el pecho. No, 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 no vale. No, no. No, no, por favor. Si sos Justin Bieber, sí. por ahí sí, pero si no... Tenés que tener buenos pectorales, porque si no es medio... No, no se depila. El hombre no se depila, señor. No, es una mentira. No, para mí yo también coincido. El hombre no se tiene que depilar. Con pelo en el pecho. Para mí. Después el problema es si sos Larreta, que sos como un osito. Por ahí es medio raro, ¿no? ¿Por qué cayó Larreta? Porque me acordé la foto. Es verdad. Me acordé la foto que le viralizan siempre. Es el primer bebé de pullover, ¿no? Es terrible. No. Un beso Horacio, pero... Ya pasando la banquina, no, pobre, apareció Horacio. Porque me dice nombre con pelo y me acuerdo la foto que le ponen de cuando era joven, todo peludo. Pero ya no tiene más tanto pelo. No sé. Creo. Arriba la cabeza. Igual en este ISPA hay muchos gorilas lampiños. Sí. Claro. Bueno, sí, claro. Claro, claro. Claro. ¿Cómo llegamos hasta acá? Por los perfumes. La culpa es tuya por perfumarte. Y siempre va a ser mía la culpa. Mira lo que era. Horas. Uy, mirá esa foto. Porque me acuerdo de esta foto. Siempre. Era como el hombre lobo, sí. Le mostramos en la cámara. Era terrible. La cara de Lucas. No lo puedo creer. Pobre hombre. Es el mejor pase ahora de la fácil, historia. Ahora fácil, ¿no? Ahora claro. Y manda el si mejor pase de la historia. Peor es decir que hizo una mala gestión, ¿eh? ¿Eh? Yo estoy seguro que le molesta mal decir que dejó la ciudad abandonada. Qué lindo pelo, Horacio. Qué lindo pelo. Siempre se le ha dicho. Ahora fácil, ¿no? Qué va. Bueno, el derrumbe es el derrumbe. Hijos de puta. No sigo porque estoy a punto de caer a la vista. Acá llegó Iván, que quiere los consejos de dónde perfumarse. No. Hasta mañana.